¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Como muchos sabéis, Pokémon Let's Go es una versión minimalista de lo que sería un juego principal de la saga Pokémon. No están ni la mitad de los Pokémon no pueden equiparse objetos, no tienen habilidades y ni siquiera existen todos los objetos que pueden usar los Pokémon, ni siquiera todas las Pokéball. Entonces, aquí viene la pregunta de este vídeo. ¿Qué ocurriría si pudiéramos meter Pokémon de otras generaciones en Pokémon Let's Go? Como muchos sabréis, existen varias herramientas para editar juegos de Pokémon. En este caso utilizaremos dos de ellas. Una será PKNX, la cual nos permite editar características del juego, véase Pokémon salvajes, Pokémon entrenadores, y la otra será PKHex, la cual nos permite editar la partida guardada, cambiar objetos de la bolsa, Pokémon que tengamos, Pokémon que hayamos capturado, cualquier tipo de cosa de lo que es la aventura Pokémon. Y como estas herramientas sirven también para otros juegos de Pokémon, véase Pokémon Sol y Luna o Pokémon X e Y, contienen datos de los 7.000 millones de Pokémon existentes. Así que vamos a introducir unos cuantos de otras generaciones en nuestra partida de Pokémon Let's Go y comprobaremos cómo reacciona el juego. ¡Un resplandor y hace ¡pum! Vamos a empezar simplemente con Pokémon salvajes. ¿Qué pasaría si cambiamos todos los Pokémon de una ruta por Pokémon de otras generaciones? Lo que yo creo que va a pasar, así a priori, es simplemente o que el juego no cargue, no se pueda abrir, o que no aparezca absolutamente nada. Esas son las dos opciones que a mí se me ocurren. Otra opción podría ser que aparecieran Pokémon que ya conocemos, algún tipo de Pokémon que cuando el juego no reconozca el Pokémon que se le asigna en esa ruta, haga una sustitución por otro conocido, véase un Pikachu, un Eevee, un Bulbasaur, el primer Pokémon de la Pokédex, no lo sé. Vale, compitruenos, pues como habéis podido comprobar, ya hemos cambiado los Pokémon de la ruta en la que estábamos en nuestra serie, es decir, en el Monte Moon, y vamos a comprobar qué ha ocurrido, vamos a ver qué aparece nada más entrar al juego. Continuamos nuestra aventura y nada, nos deja, no crashea, que es la parte importante, y no aparecen Pokémon, puede ser. Hola, hola, no tenemos ni un solo Pokémon. Me había parecido por un efecto óptico que aquí a la izquierda aparecía algo, pero no, no aparece absolutamente nada. Esto era más que lógico, la verdad que cuando Pokémon te pide hacer spawn, probablemente en la programación del juego detectará que no es un... ¡Oh! 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 ¡Chansey! 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 ¿Por qué Chansey? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Chansey? Vale, pues esto sí que es una sustitución. Chansey. Interesante, no Shiny. Vamos a ver qué ocurre si contactamos con él. Ok, un Chansey normal y corriente. Escapamos, nivel 8. Nada más. Ha aparecido un Chansey, pero nada más. Esto sí que es extraño, porque hemos cambiado todos los Pokémon. No estaba Chansey entre ellos, lo habéis podido comprobar. ¿Qué está ocurriendo? Algo verdaderamente extraño. Puede que alguno de los Pokémon que hayamos puesto esté mapeado con Chansey y por eso haya aparecido. ¡Qué extraño! Pero bueno, interesante también. Chansey puede ser un Pokémon que tengan como sustituto. Bueno, curioso, cuanto menos. Y sigue sin aparecer nada. Vale, chicos, pues después de esta interesante prueba, vamos a decir, vamos a comprobar qué ocurriría si metemos estos Pokémon en nuestro equipo. Vamos a ver si podemos acceder al menú de Pokémon, si podemos editar esos Pokémon, ver sus datos. Lo que yo creo que ocurrirá en este caso es que simplemente tampoco tendremos Pokémon. Visto lo visto con los Pokémon salvajes, puede que no tengamos nada en el equipo, cosa que también es extraña porque es una situación anómala en Pokémon. No puedes ver tu menú de Pokémon si no tienes Pokémon, no sé, es extraño. O que simplemente, lo que he dicho antes, se sustituyan a lo mejor por Chanseys, como ha ocurrido ahora con alguno de los Pokémon. No lo sé, la verdad, no tengo mucha idea. Otra opción sería que aparecieran simplemente errores como mi signo o... No lo sé. Vamos a introducir unos cuantos Pokémon y vamos a comprobar qué ocurre. Bueno, chicos, pues ya he introducido los starters de varias generaciones en nuestro equipo y en el PC y vamos a comprobar qué ocurre al abrir nuestro equipo y tener estos Pokémon. Vamos a ello. Abrimos Pokémon y... ¡Oh! Son huevos y pone debilitado, lo cual es bastante raro. No me deja abrir el menú, le estoy dando a la A y no me deja entrar a ver ni datos ni nada por el estilo.
Le puedo dar a sacar de la Pokéball y tampoco hace nada. Podéis oír el soniquete, pero no hace nada. Vamos a ver en la caja Pokémon. Ahí está. Vale. Son todo huevos, tanto los que estaban en el equipo como los que no. Ahí está, aquí tampoco me deja hacer nada. ¿Me deja moverlos? Sí, los puedo mover, pero nada más. Ordenar. Orden de captura. Se han ordenado según la... No ha cambiado nada. Vale, interesante, pone un 7 ahí. ¿Un 7? ¿What? ¿Qué es un 7? ¿Y por qué? Nivel 0, todos nivel 0. A pesar de que no estaban a nivel 0, pero pone nivel 0. Interesante, bastante interesante. Son huevos, huevos debilitados pone. Es muy extraño. En vez de poner simplemente vacío, pone un huevo. Que es como debe ser. De hecho, en este juego no hay huevos, si no me equivoco, ¿no? Porque la guardería solo te permite guardar un Pokémon. No lo sé, porque ni siquiera la he usado, así que igual me estoy colando. Pero me parece que no te permite este juego tener huevos. Así que es interesante que el huevo se utilice como sustituto de información, supongo, no reconocida. Algún puntero nulo, alguna cosa de programación que no reconoce, hace pum y sustituye por un huevo. La verdad es que tiene huevos porque también ha salido un Chansey que es un Pokémon huevo. No sé, interesante, interesante cuanto menos. Otra cosa que podemos comprobar es ver qué ocurre si combatimos contra alguien con estos huevos debilitados. Vamos a ver qué pasa si luchamos contra esta chica que la habíamos dejado pendiente en nuestra serie de Pokémon y ver ¿qué reacción tienen estos huevos? ¿Qué Pokémon son? A ver si sale algo, a ver si no sale nada, no lo sé. Como veis, aquí sí que hay Pokémon salvajes porque esta es un piso diferente al piso del Monte Moon que habíamos cambiado por Pokémon de otras generaciones, ¿de acuerdo? ¡Uep! ¡Pikachu! ¡No me...! Interesante esto. Claro, hemos cambiado el starter por un Pokémon de otra generación y si os fijáis... Aquí no sale nada para jugar, no se puede jugar de hecho. Y pone juega interactuando con punto. El punto es después, ¿no? O sea, con nada básicamente. Interesante, no habíamos probado esto y es verdad que era una opción a probar. Y mira, pues interesante, ha salido sola. Vale, vamos a comprobar qué ocurre si combatimos contra esta chica. Hola chica, no, a ver, no me trolees, ahí está. ¿Qué me vas a sacar, compañera? ¡Hala! Esto es mucho más grande de lo que creía. Eso dijo ella. Ha sido perfecto para este vídeo, chicos. Ha sido perfecto. Veamos a ver. ¿Se bloquea? No se bloquea, es perfecto. Chica Mirna, un solo Pokémon. Y es Clefairy, vale, perfecto. Me saca un Clefairy. Y nosotros, ¿Clefairy también? No, un huevo. Un huevo Shiny. Un huevo Shiny, el Pokémon no era Shiny. Desde luego, no te quedan Pokémon. No tenemos Pokémon. Te has quedado fuera de combate. Vale, esto era bastante probable, también te digo. Ahí está, has salido corriendo hacia el centro Pokémon para que tu cansado y debilitado equipo Pokémon no sufra más daño. No puede sufrir daño porque ni siquiera existe. Le damos a aceptar. Y primero vamos a devolver la energía a tu equipo Pokémon. Vale, pues no ha pasado nada. Hemos perdido automáticamente, lo cual ha sido un poco decepcionante. Esperaba que al menos pasara algo. Vale, tampoco nos deja curar. Claro, claro. Tampoco... Tampoco nos deja curar nuestros Pokémon. No nos deja hacer nada. Y se ha bloqueado. Estoy pulsando, o sea, estoy dándole aquí a muerte. Y da igual, da igual. Se ha bloqueado. No podemos salir de aquí porque no hay manera de interactuar con el juego ya. ¡Wow! Interesante. Esto sí que, no sé, es interesante. ¿Cómo romper Pokémon Let's Go? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno chicos, pues ya sabemos que nuestros Pokémon huevo son inútiles, no sirven para nada, no podemos ver sus stats, no podemos usarlos en combate, no podemos ni siquiera curarlos porque se crashea el juego. Pero ¿qué ocurriría si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si a un NPC del juego le ponemos Pokémon de otras generaciones? Si luchamos contra él, ¿nos dará la partida automáticamente por ganada, dándonos el dinero y todo por el estilo? Porque eso no ocurre normalmente en los juegos de Pokémon. Lo de perder con tu equipo, sí, eso sí ocurre, es una excepción controlada en el juego, pero lo otro no. Así que vamos a ver qué ocurre si le metemos algún NPC
un Pokémon diferente. Pues nuestro equipo ya ha evolucionado, chicos, ya ha dejado de ser unos míseros huevos y ahora es el equipo que teníamos en nuestra serie de Pokémon Let's Go Shinylock. Tenemos a nuestro Dragonair, todos están aquí preparados para probar a este montañero que de aquí que le hemos puesto los 6 starters de tipo agua de otras generaciones. Vamos a ver qué nos depara este combate. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Anda! ¡Pero si solo eres un niño! No soy un niño cualquiera, montañero. Tú no tienes ni idea de qué niño soy yo porque voy a ganar este Shinylock. Pero bueno, hoy no es día de Shinylock, hoy es día de ver qué nos tienes. A ver, montañero Marcos, 6 Pokémon, los 6 starters, perfecto. Y... ¡Feraligar! ¡Uy! ¡Un Marowak! ¿Por qué un Marowak? Digo, ¿Feraligar? ¿Va a sacar a Feraligar de verdad? Sería épico, pero no, no parece que tenga la información nivel 1. No parece que tenga la información de Feraligar como tal, del sprite, ¿no? Vamos a ver si es Feraligar o es un Marowak o qué coño es esto. Vamos a ver... vale, no, espérate. Espérate. ¿Cómo podemos comprobarlo? Vale, porque un ataque tipo agua, este tiene cascada, creo. Sí, pero esto... Vale, vamos a ver, vamos a hacerle cascada. Si es de tipo agua, cascada sería poco eficaz. Pero si es Marowak, debería ser muy eficaz. Entonces la pregunta es si... ¿qué ha pasado? No le quedan movimientos y ha usado... ¿Qué? Ha usado el ataque de combate, ¿no? Imagino. Vale. Vale, interesante esto también. No tiene ataques. Feraligar no tiene ataques en este juego. Perfecto. Vamos con cascada. Ahí está. Y, vale, animación guapísima. Y... ¡poco eficaz! ¡Poco eficaz, chicos! Vale. Entonces, no es Marowak. Es Feraligar. Pero con una skin de Marowak. O sea, los datos de Feraligar como tipo... tipo agua y el tipo y el nombre todavía los tienen dentro, o sea, están guardados, se mantiene. Y Swampert, aquí tenemos a Swampert. Vale, interesante esto. Swampert, obviamente, si yo le hago cascada, también nivel 1, si yo le hago cascada debería ser neutro, ¿no? Porque es agua tierra y efectivamente es neutro, no me dice ni muy eficaz ni poco eficaz. Si fuese un Marowak sería muy eficaz. Vale, pues, oye, interesante al menos. Ahí está Empoleon. Vale, 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 vale. O sea que en los datos de Pokémon Let's Go sí que mantienen los tipos de todos los Pokémon que no sean solo los originales. ¿Se os ocurre alguna otra cosa que podamos probar? Porque no se me ocurre mucho más que probar en combate para averiguar cosas de estos datos de Empoleon, por ejemplo. Yo creo que no podemos hacer nada más. Ya hemos probado que mantiene tipos, ataques no tienen. Vamos a hacer, por ejemplo, Rizo Defensa para ver si este tampoco tiene ataques, este Empoleon. Rizo Defensa, subimos la defensa, obviamente. Y Empoleon no le quedan movimientos, ha usado... ¡Ah, no! Forcejeo. Vale, ya no es combate, es forcejeo. Bueno, pensaba que era combate porque no me había dado tiempo a leerlo. Forcejeo. Vale, pues ya está, ya está. Tenemos la información que queríamos. Bueno, chicos, pues hasta aquí el test. Por fin hemos encontrado algo interesante. Y es que guardan los tipos de todos los Pokémon en la base de datos, a pesar de que ni siquiera estaba planteado que entrasen en este juego. Debe ser que tienen algunos paquetes de información que comparten todos los juegos de Pokémon y que lo irán aumentando según entran nuevas generaciones, pero esos paquetes de información, pues en este juego, por ejemplo, que no iban a entrar, les daba igual, lo han metido entero igual por no andar pendientes de quitar unos u otros. Eso es interesante, bastante interesante. También interesante lo de los huevos. No sé, ha sido un vídeo que yo creo que merece la pena. Si se os ocurre alguna otra forma de hackear estos juegos, yo creo que alguna se nos ocurrirá. Haremos otros vídeos sobre esto y nada, dejadme en comentarios lo que os ha parecido y ya está. Y si tenéis alguna sugerencia, también podéis dejarlo en los comentarios y lo probamos aquí en vivo y en directo. Y nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado. Apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Chao!